Este lugar está buenísimo. Todo alrededor está escarpado. Parece que están aquí constantemente en este lugar. Esto está tan bueno que me parece que ya lo voy a encontrar. Llovió anoche, so estas huellas parece que no fueran frescas, pero en realidad son frescas. La lluvia te lo hace parecer como que son 3-4 días antes, pero en realidad no. Esto está fresco. Todo esto está molido. Para adentro puedo alcanzar a ver a la distancia que está lleno. Está todo escarpado. Esto está bueno aquí. Vamos a ir más adelante y vamos a ver si tenemos suerte. Pienso que va a estar bueno. Tengo dos áreas que verificar, así que voy a entrar aquí adentro a ver si encuentro algo y si no, pues nos movemos a otro lado. Vámonos. Esto es fresco, miren. Esto es fresco. Muy fresco, todo han andado. Por todos lados, ¿no? Lo que encontramos aquí en lo salvaje, señores, en lo salvaje. Esto está bueno. Buenas naranjas, naranja salvaje. Esto es una bendición en la montaña. Esto es una bendición. Creo que voy a bajarme algunas naranjas, me las voy a llevar, pero por ahora voy a ir a buscar algo ahí rápido, así que vámonos. Señores, le avancé bastante en este lugar y no hay más que huellas. No sé si se están quedando en un lugar más apretado o más adentro, porque este lugar es bastante escampado. Usualmente ellos se quedan en lugares bastante apretados y los lugares escampados los usan usualmente para comer, para alimentarse. Y eso parece que en las noches vienen hasta este lugar, pero esos animales en una noche pueden avanzar kilómetros y kilómetros escarbando, así que voy a tener que regresar a este lugar para chequearlos, para seguir monitoreando estos animales aquí, porque en realidad hay muchos y me los tengo que encontrar por aquí. Por ahora me voy a mover a otro lugar y voy a ver en lugares más limpios. Voy a chequear unas carreteras, unos lugares más limpios donde tenga más visibilidad, a ver si tengo suerte. Así que vámonos para allá, vámonos. Veo caminos aquí
Se supone que... ¡Oh, hay un tremendo oso allá! Allá está parado, mírenlo. Mírenlo a lo lejos, está parado allá. Allá está parado, mírenlo. Espero que se logre ver. Es un tremendo oso. Está hasta allá, allá. Está en zoom ahí. ¡Ya se agachó! Tremendo oso que había ahí. Espero que se haya captado. No le dimos zoom a tiempo, estaba parado. Es un tremendo oso. No lo puedo creer. Vamos por buena dirección. Si ese oso anda por aquí, significa que todo está bien. Significa que no ha pasado otros cazadores por aquí. Y que el área está bastante calmada. Esto va a estar bueno. Así que voy a seguir avanzando en la calle esta hasta el final. Vamos a ver si ya encontramos algo en el final. Voy a tener que seguir avanzando por este lado, vámonos. Lo veo ya en un instante. Esto ya se puso bueno, vamos. Pasamos a este lugar aquí, en un camino bastante lejos aquí. Y me puse a ver hacia los lados, para allá, para acá. Miré un punto negro muy lejos. Tomé los binoculares y sí, ese es uno grande. Pero venía muy, muy lejos. Ahora ya viene, ya le cortó bastante camino. Y viene avanzando para acá, lo estoy viendo ahora mismo. Viene como a 150 metros, 200 metros de distancia. No lo puedo creer. Qué animal más fuerte. Ahí está. Véalo. Véalo ahí. No lo pierdan. Estoy temblando.
Es un monstruo. Excelente, bien pegado. Ya estuvo. Ahora sí. Ya quedó, señores. Ya quedó. El M3. Vean ustedes, qué operación. Señores, yo les voy a contar algo que pasó. Y se los voy a contar un poquito más adelante en este video. Todo lo que yo venía pensando ahora, porque fuimos a ver un lugar allá y no habían puercos, no encontramos nada. Vinimos a esta otra área y yo dije, pero ¿cómo es que Dios no me puede dar un animal así? Más adelante le voy a contar con detalles. Este ya quedó ahí, así que ahora mismo voy a tratar de sacarlo y mostrárselos. Aquí está. Este ya está. Es un cojudo gigante. Aquí nomás les voy a mostrar. Es un cojudo gigantesco y duro. Pero hay un punto muy importante aquí. Ese punto importante es de que este animal, los tiros fueron en movimiento. Y no se le puede hacer el tiro perfecto. Esto sucede con no solo con aire comprimido, sino con cualquier tipo de arma. Este sucede con estos animales, son completamente duros, son fuertes, y esto ya lo conocen mucho. Por eso es que muchos no creen de que nosotros podemos cazar estos tipos de animales con estas armas, porque ya han llevado malas experiencias incluso con rifles potentes. Pero como pueden ver, aquí lo tengo. No importa que sea un poquito más difícil con esto, está aquí, y eso es lo importante, que lo tengamos aquí y ya. Así que, qué bueno. Ahora mismo voy a tener que echármelo a la espalda y sacarlo. Qué tremendo animal, la verdad. Qué tremendo animal. Vámonos. Así que voy a sacarlo ahora mismo y a ver si me lo subo a la espalda. Vamos a ver. Voy a arrastrarlo para acá. Está exageradamente pesado. Demasiado pesado. Dios mío. Es una fiera, vean ustedes. Es una fiera. Exageradamente grande. Ahí está, muchachos, fresquecito para los chicharrones, así que vámonos. Así que voy a subirme a la espalda y nos vemos por allá adelante. Vamos a continuar, vámonos. Señores, qué animal más pesado. Así es de difícil para sacar los chicharrones. Muchachos, casi se me para el corazón ahí cargar ese animal. Vean cómo está de grande. Este es un M3. Un M3 de 800 milímetros. Y vean ustedes, ahí está, y vean que aún es más largo, como aproximadamente unas 7 pulgadas más largo. Es un tremendo animal, la verdad. Esto sucedió como de película, señores, como de película. Lo pudieron ver ustedes, son testigos de cómo lo viví. Todo lo están viviendo ustedes conmigo en el video, porque así como lo vieron ahí, así sucedió sin corte, como pueden ver. Lo esperamos, venía lejos primero, lo enfocó la cámara a lo lejos. Continuó. Unas 80 yardas antes de llegar se detuvo a oler algo. Y continuó, o sea, tenía una misión. Y el primer tiro lo puse aquí en el pescuezo en velocidad, porque venía corriendo bastante rápido. O sea, venía, ustedes lo ven en el video, que viene bastante rápido. Y le pongo el primero, ¡pum! Y se queda medio doblado, ¡pum! El otro,
Y el otro, yo no sé cuántos más, yo creo que le puse unos 4 ahí. Y aún así siguió peleando un poco. Pero si se dan cuenta, es una cacería rápida. Tengo que apresurarme. Y después del primer tiro, al ver que está medio golpeado, que está medio domado ya, tengo que tratar de darle donde lo agarre para vencerlo. Porque es un animal grande, es un cojudo grandísimo. Y la verdad, nada fácil. Creo que este es el cojudo más grande que he tirado con un M3. Y como pueden ver, el rifle hizo el trabajo. Obviamente toma un poquito más de trabajo que un rifle regular de fuego, pero nada de qué quejarse. Aquí está, y lo hicimos en cámara 100% sin corte. Ahí está. Así que, muchachos, vamos a continuar. Vámonos. Vine a cocinar aquí a este lugar, ya saben, y siempre hago unos tiritos aquí para ver si tengo suerte. Aquí hay mucho robalo, hay mucha tilapia también, hay muchas especies de pescado. Aquí hay sábalo, hay de muchos. Muy bonito este lugar. Lo que no me gusta es que vienen pescadores aquí y dejan un tremendo basural. Vean esto, les voy a mostrar aquí. Este tubo lo usan para poner las cañas y dejarla ahí, y no sé cuál es el uso que le dan a este plástico, pero el problema es que no se lo llevan, y parece que es el mismo pescador que viene repetidas veces y no se lleva la basura, porque usa la misma carnada. Están todas las envolturas de lo que usa, y usa el mismo método, el mismo corte en los botes. Eso es el mismo pescador, y deja todo eso en este lugar. No hagan eso, señores. Durante ustedes están pescando, si están cocinando aquí, ustedes pueden tirar la basura ahí si no quieren ir a un lugar y depositar la basura. Eso es razonable, pero a la hora de irse tienen que recoger toda la basura, señores. Así que no hagan eso. Aquí estoy cocinando el puerco, estoy haciéndolo con salsa. No les enseñé todo el proceso porque es bastante largo el proceso, pero ahí se metió algo grande. Vean cómo se mueve el agua allá. Animales grandes. Lo estoy haciendo en salsa verde. No les enseñé todo el proceso, señores, porque ¿cómo lo explico? Lo tuve que cocinar primero porque la carne no está completamente blanda, y no lo vamos a ablandar tampoco con la salsa. Así que tuve que cocinarlo primero, hervirlo en agua, y después pasarlo en aceite, sofreírlo, y de ahí ponerle la salsa y un poco de sal. Algo muy sencillo que ustedes pueden hacer, muy fácil, la verdad. Así que vamos a esperar que esto se cocine un poco. Y para todos los que preguntan sobre esto, que esta es una de las preguntas más básicas que usamos, que recibimos, es qué es lo que estoy usando, y es este. Abajo yo les dejo el enlace donde ustedes pueden ir a ver con detalles todo lo que estamos usando. Las miras, el M3, las patitas que estamos usando, todas están ahí. Los cargadores, los cuchillos que utilizamos, los vasos, como pueden ver. Vean esta maravilla de vasos. Miren, una maravilla, la verdad, muy bonitos. Tremendo diseño. Vasos térmicos para el café ahora mismo que está el frío. Todo lo que usamos hasta ahí, les dejo un solo enlace para que vayan a ver todo eso. Así que ahí se responden todas las preguntas. Yo no tengo que estar respondiendo individualmente a cada quien. Así que vamos a esperar a que esto se cocine, y ya, parece que esto ya está. Así que voy a servirme y ahora mismo lo veo en un instante. Vámonos.
Mi gente, aquí está ya el resultado final. Este es de las comidas más sencillas que pueden llegar a preparar, honestamente. Tienen que hervir la carne de puerco en agua hasta que ya esté blanda. Después solamente echan un poco de aceite, una media sofrito, y después le ponen la salsa ya licuada, son tomatillos verdes, un poco de sal y listo. Es algo sencillo, pueden echarle más condimentos, pero ya saben, aquí en el monte no podemos andar con tanto equipo, entonces aquí tenemos que hacerlo lo más sencillo posible, y la verdad es que se mira delicioso. Aquí están los cueritos, y para que vean, esto es carne de la mera mera buena. Vean qué blanditos quedaron esos cueros, así que vamos a darle el visto bueno. Vamos a probar un bocadito. ¡Wow! Exactamente como esperaba. Exactamente, yo ya lo había comido así. Nomás que lo que había comido así son las patas del puerco, ¿ok? Las patas de cerdo. Así como lo están viendo. Y el mismo proceso. Muy delicioso. A mí me gustó mucho esa comida. Y siempre la preparo así. La verdad es que está buenísimo. Esto es una delicia, señores. Esto es rico. Pedazo de aguacate. Esto es fácil. Si planean hacer esto en el monte, solamente se llevan licuada ya el tomatillo, la salsa, y es todo. Ya pueden hervir en la carne y empezar a cocinarla con la salsa. Es muy simple. Después de que le pones la salsa, solo toma unos 10 minutos y está listo. ¿Por qué? Porque la carne ya está precocida, básicamente. Eso, esto es. Esto es totalmente otro nivel, una comida de lujo. Honestamente, la que tiene el cuerito, mucho mejor. Mejor, lo mejor, mejor. Muy suave, muy blandita quedó. Y para los que están preguntando que si tiene sabor a monte, que si tiene mal sabor, no, señores. Esto es una carne muy limpia, muy buena. Estos animales solo comen raíces, comen naranjas en esos lugares, se meten a los naranjales, comen fruta. Esto es todo lo que comen. Son muy sanos y la carne es demasiado limpia, muy, muy buena, la verdad que sí. Así que algo que les quería contar, que ustedes me habían... que yo les había propuesto que les iba a contar cuando estaba recogiendo el animal, es que ya me ha sucedido varias veces de que básicamente ya estoy como dado por perdida la cacería. Y yo siempre le digo a Dios, pero ¿por qué no es posible que yo pueda cazar un animal si en realidad estoy poniendo de mi esfuerzo? Estoy entrando al monte, estoy buscándolo, estoy viajando de un lado a otro. Y esto me ha pasado en dos ocasiones. Sé que me ha pasado más veces, pero en dos ocasiones ha sido como demasiado claro. Y esta fue una de las veces esas que yo venía en el carro porque tuve que trasladarme a otra área. Cuando empezamos el video, le dije que me iba a trasladar a otra área. En realidad nos trasladamos a tres áreas, básicamente. Entonces, en una de esas ocasiones yo venía pidiéndole a Dios que me diera un animal, la oportunidad de cazar un animal. Y fue muy claro. ¿Por qué? Porque llegamos al final de la calle y pude ver que en una calle recta, para eso tuvimos que pasarnos porque ya el vehículo no podíamos pasar ahí. Entonces caminamos y pude ver a lo lejos que había un puntito negro y dije yo, a lo mejor es un animal, ¿no? A lo mejor es un cerdo que está por allá, un cerdo salvaje, ¿no? Tomé los binoculares y me puse a ver. Y sí, ese era, pero dije, bueno, están demasiado lejos para llegar hasta allá. Está difícil y mucho más difícil cargando ese animal a lo lejos porque tengo que cargarlo en la espalda, no lo voy a traer de arrastra, no hay acceso para el vehículo. Entonces, vi que el animal empezó a avanzar. Inicialmente estaba estable en un solo lugar, no se movía y empezó a avanzar.
Yo dije, ¿será capaz que va a venir hasta acá? Estaba como a 2 kilómetros, o sea, estaba lejos, señores, lejos, 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 muy lejos. Se miraba un punto muy pequeño. Y ya cuando vi que empezó a caminar, entonces preparamos el equipo, ya agarré el rifle y todo eso, porque solamente me pasé allí para ver esa calle. Y ya tomamos el equipo y pum, empezamos a grabar. Y ustedes vieron que venía todavía lejos cuando empezamos. Ya venía medio camino cuando lo empezamos a grabar. Y llegó sin ningún problema, señores. Me pareció mentira, pero dije, esto no puede ser. Esto es una bendición, indiscutiblemente. Así que ahí lo tienen ya claro. Eso fue lo que sucedió. Y lo mismo me sucedió cuando hicimos los videos de los langostinos. La misma situación. Empecé a ver un langostino, después vi dos, después vi tres, no se me olvida. Y empezamos a ver y de repente todos empezaron a salir como de película. Ustedes vieron esos videos de los langostinos, que se llama Los Cangrejos de Río. Eso fue algo único que me sucedió, tal como me sucedió esta vez también. Algo muy especial. Así que es por eso que yo siempre le doy gracias a Dios, porque es quien pone estos animales, estas grandezas enfrente de uno, para que uno pueda alimentarse, pueda pasarla bien, uno pueda eliminar el estrés, al menos por un rato, porque vivimos en un país donde hay mucho estrés, donde estamos básicamente viviendo en un pequeño círculo, en una rutina diaria que causa estrés, y ustedes lo saben, la gente que vive más que todo aquí en Estados Unidos. Así que, muchachos, les mando bendiciones donde quiera que estén. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento y será hasta la próxima. Saludos.